Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock TK. Seguimos con el mazo del suscriptorio y tenemos de nuevo el mazo de Pau Roche. Que bueno, no es la primera vez que aparece aquí en esta sección porque siempre manda cosas un poco especiales, un poco originales que me gustan, me llaman bastante la atención. Y hoy lo que tenemos es un mazo. Es un mazo de Giruda, pero sin llevar Giruda de compañero. Lleva 4 Girudas de base y por tanto pues lo acompaña con las típicas cartas que funcionan bien con Giruda, como son básicamente Doble de Chispa, Príncipe Encantador, Tasa, Habitante de lo Profundo, y además también lleva una copia de Jorion que también funciona con Giruda. Además Jorion tampoco lo lleva de compañero, que podrías pensar, ah bueno, pues el Jorion de compañero. Pues no, no lleva Jorion de compañero, sino que de compañero lo único que lleva es Umori Coleccionista. Es un mazo íntegramente compuesto por criaturas. Es un mazo que lleva 4 colores, como podemos ver, que lleva verde, azul, negro, porque también lleva 4 Yaroks para que el Giruda se dispara loco. Por cierto, no lo he dicho, Giruda va bien con Príncipe Encantador, con Doble de Chispa, con Tasa, pero es que con Yarok también se dispara el doble de veces, ¿no? Se dispara una vez más cuando entra en juego. Y además, ya digo, con Umori todas las criaturas cuestan un mana menos. Entonces, si combinas Umori con acelerados de coste 2 como Cariátide y Lisea y Druida del Paraíso, puedes jugar un Giruda incluso en el cuarto turno, ¿vale? Incluso en el cuarto turno puedes hacer segundo turno un acelerador, tercer turno Umori, cuarto turno Giruda, ¿vale? Me ha gustado eso, la combinación de colores loca, el llevar Umori de compañero, llevar un mazo íntegramente compuesto todo por criaturas, también lleva una copia de Mothra, que también puede morar en este mazo, y luego pues Oráculo de Tasa como Win Condition. La idea del mazo, aunque ya he visto alguna vez algún listado similar a este, de acuerdo, por ahí en alguna ocasión, nadie me lo había mandado y tampoco es un mazo competitivo, entonces he dicho, bueno, es suficientemente original, es casi un mazo personal, ¿no? Por la elección de criaturas que lleva además, porque por ejemplo, bueno, pues lleva incluso Nilea Tiro Certero, lleva los Elabora Demonios para buscarte los Girudas si no te salen, si tienes mana suficiente, claro, los Oráculos de Tasa como Win Condition, te autodequeas el mazo entero y al final haces, toma, Oráculo de Tasa, y con que tengas un par de permanentes azules, pues ganas si te quedan poquitas cartas en la biblioteca, ¿no? En el mazo. Y eso es, el pack de tierras es una locura, como podéis ver ahí delante, lo tenéis. Lo que voy a hacer, como siempre, os dejo debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo de Pau Roche. Y bueno, simplemente vamos a disponernos a jugarlo. Veis que es un mazo bastante loco, bastante extraño por la cantidad de cartas de criatura que lleva, tan independientes muchas de ellas y con tanta sinergia a la vez, ¿no? Y venga, vamos a probar el mazo de Pau Roche sin perder mucho más tiempo con ello y a ver qué pasa, a ver qué sale de este experimento. Yo diría que yo utilizaría la palabra experimento para referirme a este mazo. Bueno, vamos a ver, me conformo, hoy sí que me conformo de verdad con ganar una partida de las que vayamos a jugar a continuación, pero quién sabe, lo mismo funciona de lujo y ganamos todas, no lo sé. Vale, sale el oponente. Me voy a quedar la mano, aunque tenga pocas tierras, porque si con que robemos la tercera tierra entre Druida del Paraíso y Umori, ya tenemos un poquito de maná, ¿no? Digamos, el Umori no da maná, pero como si lo diese. Además tenemos el templo para buscar esa tercera tierra. Entonces, bueno, sale él, robamos una carta extra, buscamos, hacemos adivinar con el templo. Es un mazo que llevará muchas tierras. No mira cuántas tierras lleva exactamente, pero lo más probable es que encontremos alguna tierracilla más, así que ojo, que Umori, al pegar de 4, con la Cariátide damos 2 de maná al siguiente turno. Vamos a probar el experimento de la Cariátide, Elisea, a ver si no nos la matan. El problema de la Cariátide es que te la pueden matar. En cambio, la Druida del Paraíso no. Pero la posibilidad de hacer Umori en el tercero, o sea, y que esto te dé doble de maná, es muy jugosa, esa posibilidad. Hemos robado la tierra, por cierto, que no lo había comentado. Ya tenemos Umori, por tanto, el siguiente turno, decimos criatura, por supuesto. Siguiente turno, aunque no robemos tierra, la Cariátide da 2 de maná y 3-5. Ah, sí, nos falta uno, nos falta el sexto maná para el... No, y el quinto, el sexto maná, que es Umori, ¿vale? Que rebaja en 1 el coste, claro, claro. O sea que sí, tenemos 2 y 3-5. Como digo, aunque no robemos tierra, podemos hacer Giruda. A ver qué pescamos con ese Giruda, ¿no? Bien, no hay removal por su parte. De todas maneras, el oponente no sé qué está haciendo. Ha llegado a su cuarto turno y todavía no ha jugado ni un solo hechizo. Así que es un poco un enigma, ¿no? De qué va su mazo. Pero vamos, me huelo de qué va su enigma. Tendrá algún tipo de removal masivo, como rasgar el cielo, justo lo que iba a decir. Robamos carta al menos, ¿vale? No es el fin del mundo. Y aquí yo creo que jugar tierra enderezada para poder hacer Elabora Demonios y Druida del Paraíso. Un Elabora Demonios que es un 3-3.
Y si no nos puede matar esta druida del paraíso, el siguiente turno volvemos a hacer Giruda, que no creo que se lo vaya a esperar. Anda, una Nisa. Vale. Bueno, no es el fin del mundo esa Nisa. Pero con este Giruda, como tiraremos cartas al cementerio, es posible que el Aborademonios crezca todavía más. Decide atacar. Ataque que nos vamos a comer. No quiero perder el Aborademonios. Podríamos perderlo. Yo creo que no sería ninguna locura. Como digo, pagamos dos vidas. Hacemos Giruda y a ver qué sale. Venga, van al cementerio. Una criatura. Una, pero es suficiente. El príncipe encantador, porque nos puede sacar el Giruda y hacerlo volver a entrar. Lo cual mola. Una pena que solamente haya sido una criatura la que haya ido al cementerio. Pero ya digo que va a ser suficiente. Vamos a atacar a esa Nisa, a ver si la podemos bajar lo suficiente. Bueno, si quiere perder el bosque, por mí encantado. Podríamos haber bloqueado también antes. También se ha dicho, ¿no? Y por cierto, con el Laborademonios lo que puedes hacer es sacrificar a estas criaturas. Buscarte más Girudas y cosas de ese estilo, ¿no? Vamos a ver qué encuentra ahora Giruda. Una tasa. Una tasa. Pues por supuesto cogemos la tasa. Aunque tenemos ya otra en mano, no importa, así tenemos una más. Lo malo es que como es al final del turno, ya pasó el final del turno, ¿vale? O sea, no se dispara la habilidad de tasa one more time. Desgraciadamente, si es lo que estabais pensando. Y ahora yo creo que ya este turno es posible que ganemos. Es posible que ganemos porque con los dos dobles de chispa desde la mano copiamos los Girudas. Tenemos 6 de maná. Bueno, al menos con un doble de chispa y un príncipe encantador, lo mismo ganamos ya la partida con el oráculo de tasa, del cual llevamos 3 copias. Si no me creéis, esperad y lo vais a ver a continuación. Nos quedan en el mazo 39 cartas. Espero que no nos autodequeemos y perdamos la partida. No creo que vaya a pasar eso, pero no es imposible que ocurra. Vamos a ver. Ya digo que no vamos a ganar por vidas, vamos a ganar por mazo. Vamos a ganar por... Bueno, no por dequeo ni por mazo, sino por oráculo de casa, que ganas la partida automáticamente. Cuando lo juegas, si tienes suficiente devoción. Vamos a hacer el templo para quitar cualquier cosa de morralla que pueda haber en la parte superior y así tenemos más posibilidades de pescar algo bueno con Giruda. Vale, perfecto. Como os decía, simplemente nos llega el maná justito, pero nos llega para hacer doble de chispa sobre Giruda. Lo copiamos con un 7-7. Tasa se convierte en criatura, por cierto, es verdad, no me había acordado de ello. Hemos pescado un oráculo de Tasa, cual pondremos en juego, pero nos permite adivinar 5, cosa que también le vamos a sacar valor. Uf, qué brutas, ¿no? Podemos hacer Yarok en la parte superior, de tal manera que ahora cuando metamos y saquemos este Giruda, el propio Giruda normal, espero luego no meter la pata con el orden de las habilidades. Tiene que resolverse primero este, para que luego se resuelva este otro, que este otro es un doble de chispa. Lo digo más que nada por la tasa. La tasa va a cerrar a su habilidad al final del turno. Vale, vamos a atacar a... Da igual, ¿no? Le ataco a tasa. La verdad es que da igual. Pero bueno, vamos a atacar a tasa. Digo a tasa a Nisa, con la tasa, ¿no? Vale, entonces ahora final del turno. Al final del turno se dispara la habilidad de tasa. Pero también se dispara la habilidad del príncipe encantador. Entonces tiene que volver el Giruda real. Vamos este. ¿Vale? Vuelve el Giruda real, al cual copiamos con... Bueno, eso. Vale, entonces. Ojo. Ah, el Yarok es impar. Antes puse Yarok en el top. Le ganábamos la partida, seguro. Porque le íbamos a ganar la partida con el oráculo de Tasa. Puse el Yarok en el top y claro, Yarok es impar y Giruda solamente recupera cartas que son de coste par. Uy, pues ahí ya le había una pequeña debilidad al tema del mazo de que no puedes sacarte los Yaroks. Por tanto, llevar 4 es excesivo. Llevaría 2 porque la gracia de multiplicar las habilidades de Giruda está guay. Aquí lo que hacíamos era pescar otro Giruda más, lo poníamos en juego, hacíamos 2 o 3 Girudas básicamente. Ahora al final del turno nosotros quedábamos un montón de cartas. Seguro que salía u otro doble de chispa, u otro Giruda, u otro príncipe encantador, hasta que encontrásemos ese oráculo de Tasa, que ya tenía devoción
cuánta devoción teníamos, 7 de devoción o 9 de devoción, y posiblemente al final ganásemos. Qué pena que el oponente haya concedido, porque me habría gustado ver si al final lo conseguíamos o no, porque es lo bonito de este mazo, conseguir ganar con el oráculo de tasa que diga, ganas la partida si tu X, el adivinar qué haces, es mayor que el número de cartas que quedan en tu mazo. Y quería haberlo hecho. Bueno, a ver si estaba en esta ocasión, si nos dan la oportunidad. Creo que el mazo tiene buenos pairings contra mazos mid-range, precisamente como el que nos acabamos de enfrentar ahora. Son mazos lentos que te dejan hacer, tú vas haciendo. Si te tiran un rasa del cielo, bueno, no te preocupes, ya robaré otro Giruda o lo que sea. Estamos teniendo suerte también con las manos. Salimos nosotros, me la voy a quedar. Es lenta, es muy lenta esta mano, pero me la voy a quedar. Aunque no vamos a poder hacer Giruda de cuarto turno, ni parecido, ni de lejos. Pero bueno, aún así nos la vamos a quedar. Dos príncipes encantadores. Esta no da blanco. Me acabo de dar cuenta de que no tenemos mana blanco. Bueno, pues nada, jugamos tierra girada y lo primero que jugaremos será un Mori. Seguido de, quién sabe, un Yarok, un Giruda, ya lo veremos. Vale, este oponente también juega uno de estos mazos que, como contábamos antes, es un mazo lento. Pagamos dos vidas para poder jugar un príncipe encantador y para hacer adivinar dos. Doble de chispa, Yarok. Yarok no, porque ya tenemos un Yarok. Doble de chispa, también tenemos un doble de chispa. Los voy a tirar los dos para abajo. Prefiero que salgan más adelante con Giruda esas cartas. Bueno, el Yarok ya hemos dicho que no, que es coste impar, ¿no? Y Giruda solamente funciona con cartas de coste par. La gente se flipó y creyó que esta carta era la mejor de la historia de Magic. Al menos en estándar tiene un poder bastante limitado, ¿vale? Porque es un coste 6 y que no devuelve cualquier criatura del cementerio al juego. Devuelve solamente las de coste par, ¿no? Mira, nos hemos robado otro Giruda más. Bueno, o sea, es obvio, tenemos que hacer el Umori. Elegimos criatura. Bueno, vamos a ver si no nos mata el Umori. Si no nos mata Umori y robamos tierra, podemos hacer Giruda. Y si no robamos tierra, podemos hacer Yarok. Y si nos mata el Umori y no robamos tierra, estaremos en problemas. Ah, como es el caso ahora. Tenemos que robar tierra para por lo menos hacer Yarok, ¿no? Y luego doble Giruda, ¿no? Bueno, Giruda multiplicado por 2 por el Yarok. Vamos a ver si hay suerte. Y nos juega una druida polilla brillante. Polen brillante, perdón. Y le pone un contador +1/+1 al druida de la incubación cara el doble de maná. Vale, bien jugado. Huele el ayer. Dame tierra, dame tierra. Ah, hombre. Le he pedido por favor. Parece que al juego no le ha importado demasiado. Vamos a hacer un adivinar 2. A ver si nos podemos dejar arriba otro Giruda. Múltiples Girudas. Creo que lo voy a tirar para abajo. Y este templo no nos vale. Voy a tirar para abajo porque queremos una tierra enderezada el siguiente turno. Así que nada, tiraremos las dos cartas hacia abajo. Y aquí, yo qué sé. Vamos a atacar, aunque este mazo no gana atacando. Podría haberme quedado bloqueando, sinceramente. Habría sido casi más inteligente. Vamos a ver, si robamos tierra podemos hacer Giruda. Si no, pues Yarok, 3-5, toque mortal, vínculo vital. Si matamos la siguiente criatura que vamos a jugar, sí que estaremos realmente en problemas. Voy a bloquear a este. Uf. Sí, venga, why not. Necesitamos una tierra. Tierra, tierra, tierra. Venga ya, hombre. Si tiene un removal hemos perdido, básicamente. Bueno, no hemos perdido, pero prácticamente, ¿no? Lógicamente. O sea, si tiene un removal y nos puede matar este Yarok, que además necesitamos robar tierra igualmente para hacer Giruda. Un Ceratops cambiante con prisa, pero no arrollar. Vale. Vamos a ver si se atreve a atacar o no se atreve. Ataca solo con eso, con prisa, pero sin arrollar. Creo que podemos hacer el chump. Si robamos tierra y duplicamos un Giruda, podríamos ganar la partida. Sobra mana. Ay, si le sobra mana de aquí. Vale, pues que arrolle. Que arrolle. Nos mete 4, ¿no? Pues nos quedamos en 5. No, nos quedamos en... Ah, nos mete 3. Nos mete 3. 4, 4. No hemos robado la tierra. No hemos robado la tierra. Ay, Dios. Qué mala suerte realmente, ¿no? Podemos bajar un par de bichos y hacer chum block con ellos. Podríamos haber hecho, ahora que lo pienso también, el doble de chispa.
Vale, ahí viene una tierra enderezada, pero nos quedan 5 vidas. Lo mismo no es suficiente ya. Dejaremos la tierra arriba. ¿Qué era esa tierra? Ah, que se dispara dos veces, claro, la habilidad de adivinar. Vale, vale, pues dejaremos One More Time la tierra arriba. Podríamos haber hecho doble de chispa al Yarok porque es mejor bloqueador. Bueno, jugaremos otro bloqueador más. Tenemos dos bloqueadores más el Yarok, ¿vale? Entonces, me preocupa el que arrolla, ¿no? Pero bueno. Tenemos el Yarok, chumbloquearemos con el Yarok y ya está. Otro Ceratos. Uf. Creo que si ataca con todo nos mata. Probablemente nos mate si ataca con todo. Ah, qué lástima, qué pena de partida, ¿no? Realmente, ¿cómo es posible que nos hayamos quedado atascados de maná tantos turnos, ¿no? Sin alcanzar el maná que necesitábamos para ganar, ¿no? Podríamos haber hecho doble chispa al Yarok. Haber tenido doble Yarok habría sido una buena opción. Dos bichos con 3-5 daño, o sea, toque mortal, vínculo vital. Le habríamos matado a sus bichos. Ataca con los dos. Por tanto, no estamos muertos. Podemos bloquear... Espérate. Protección contra azul. Protección contra azul, son azules, el oráculo de Tasa y el Yaro. Va, entonces daba igual lo que hiciésemos. Todas las cartas de la mano eran azules, todas. Va, qué mala suerte. Qué partida, qué pena. O sea, hemos tenido todo el rato la partida en la punta de los dedos y no nos ha salido. Vamos a jugar una partida más. A ver si tenemos un poquito de suerte. Esta partida, qué mala ha sido. Es cierto, que tienen protección contra azul, ese era el problema. No podíamos bloquear, no podíamos hacer nada. Podría haber concedido el turno anterior si no podíamos bloquear ni hacer nada contra esos bichos. Aunque no hubiese... Bueno, sí, si no hubiese robado el segundo... Bloqueábamos con los dos bichos verdes, pero entonces no tendríamos mana para el Giruda. No está súper cerca, ya digo. La tierra y ganábamos, seguro. Ganábamos porque no tenía más que bichos, sin más. Entonces, podíamos bloquearle con bastante eficiencia. Vale, esta mano es un mulligan de libro. Esta nos la vamos a tener que quedar. Supongo que la carta que no queremos ahora mismo en esta mano será... La culetasa, ¿no? Porque, total, el laborademonios te puede buscar las piezas que necesites. Y el príncipe encantador también. ¿Nos ha saludado a nuestro rival? De majete. Venga, hacemos templo. Solo queremos tierras. Solo queremos tierras, ¿vale? Queremos generar maná para hacer Umori en el tercer turno. Y a ver qué pasa más adelante, ¿no? Pues tenemos suerte, robamos el Giruda. O si no lo encontramos, si no lo robamos, pues ya lo encontraremos nosotros buscando. Vamos, con Druida del Paraíso. La buena noticia es que podemos hacer un Mori de tercero. Y él es un mazo de Jorion. Con rojo y con negro. Esto es raro. Jugar una tierra roja-negra con una criatura que es doble blanco-azul híbrido es un poco extraño. Grixis. O sea, he visto muchas combinaciones de... Muchos mazos de Jorion, ¿vale? Pero es el primero que veo. Grixis, el primero. Bueno, esperemos que no tenga un counter y que no tenga mucho removal. Algo de removal tendrá seguro, ¿no? Pero vamos adelante, vamos con Umori. Elegimos criatura. Y las criaturas nos cuestan uno menos. Podemos hacer doble de chispa al Umori. Anda, y las criaturas nos cuestan dos menos. Ah, parece que tiene... No, pensaba ya que tenía el primer removal, pero no, hemos tenido suerte. Vale, vale, podemos hacer de chispa sobre Umori. Puede ser gracioso, ¿no? Hacer... Puede estar bien, puede ser buena jugada. Al llevar rojo y negro es posible que tenga Ritual del Hollín, que destruye todas las criaturas de coste 3 o menos, o Ira de la Tormenta, que hace 4 puntos de daño a cada criatura de cada Planeswalker. En cualquier caso, ninguna de las dos mata a un Mori, por ejemplo, ¿no? Vale, templo, adivinanza, ya tiene dos azules, ya puede jugar Jorion si quiere. Vale, entonces... ¿Esta partida la vamos a tener que intentar ganar atacando? Yo diría que sí, voy a atacar con el Druida del Paraíso también, ¿eh? Vamos a pegar de 6, que es un buen ataque. A ver si se gasta el removal si lo tiene en la Druida del Paraíso, estaría gracioso. Creo que es más importante un Mori, ¿vale? Pues... No sé si jugará, vamos a jugar el doble de chispa sobre un Mori. Sería un 5-6. Y la... Ya... Buena, pero no sé qué removals tienes. Buena partida, ¿por qué? Porque has perdido. Pegamos 5 y 4, 9 y 2, 11. O sea, en el ataque no te matamos. En el siguiente ataque. A lo mejor lo que os decía, su removal es removal para criaturas pequeñas, normalmente.
Nosotros no tenemos un removal directo contra su Jorion, es decir, cuando lo juegue, pues tiene un 4-5 que puede bloquear a mi 4-5 y a lo mejor aguantar, ¿no? A ver. Cuarto maná, fuegos de la invención. Es un mazo de fuegos de la invención con Jorion. Vale, sí, ya había oído hablar del mazo, no lo había visto en acción. Pero claro, al no llevar blanco, no lleva a rasgar el cielo ni iras de calla y pierde ese removal tan importante, ¿no? Ni. Mira, un Nicol Bolas que no está mal. ¿Creéis que se enfadará si hacemos esto? Las criaturas me cuestan 3 menos. Bueno, vamos a ver qué doble hechizo tiene. A lo mejor tiene una hada de los deseos y nos gana la partida igualmente. Venga, vamos a meter otro bicho más total ya. From Lost to the River, ¿no? Como se suele decir. Si hace hada de los deseos y la de Kaya, pues game over. Buenas tardes, gracias por participar. Aquí adivina 2. La verdad es que sí que es muy probable que pueda hacer esa jugada. Me podría haber guardado esta druida del paraíso en la mano. No había necesidad de tirarla, ¿no? Así era loco. De todas maneras, jugaríamos un Elabora Demonios a continuación, que sería un 6-6. Aunque él jugaría un Nicol Bolas y me mataría el Elabora Demonios, así que lo idóneo sería jugar 2 criaturas el siguiente turno. A ver si robamos una tierra para, si tira la ira y nos mata todo, poder hacer doble hechizo. Oye, pues no nos ha salido el mazo, sí, la primera partida. Pero el oponente no nos dejó verlo. Pero ya digo, verlo era en plan, ya teníamos como 3-4 girudas, entran, salen, tal, entran, tiramos todo el mazo al cementerio, recuperábamos un oráculo de tasa, y como veis, el oráculo de tasa dice, ganas la partida si en tu mazo hay menos cartas que las que adivinas con el propio oráculo de tasa. En función de la devoción, y teníamos 9 de devoción ya en aquel momento, así que iba a ser seguramente la win condition. La segunda partida, que no hemos podido hacer mucho, y que nos hemos quedado atascadillos y tal, y esta tercera, que hemos ganado atacando. Yo nunca había visto este mazo ganar atacando, o sea, lo había visto, pues eso, o sea, es decir, esta versión con oráculo de tasa la había visto ganar, pero vamos, dequeando, ¿no? O sea, autodequeándote y haciendo oráculo de tasa para, como win condition para ganar la partida. Así que con triple Umori, carta legendaria copiada con 2 dobles de chispa, atacando sin más, tirando hacia adelante. Y el oponente ha hecho una de estas borrerías de, ay, pues pierdo, me enfado y me voy. No, me enfado y no respiro porque he adivinado y no me ha salido la quinta tierra con la que te ganaba la partida. O vete a saber qué cosas de la gente. Bueno, vamos a terminar aquí el vídeo para que no se alargue más de la cuenta. Ah, nos deja. Vale. Venga, atacamos. Le atacamos a él con todo. ¡Pum! Ahí estamos. Victoria del mazo invencible. Me gusta el mazo, es original, es muy loco, ¿no? 4 colores, un montonazo. Bueno, todos son criaturas, ¿no? Excepto las tierras, ¿no? Porque llevas Umori de compañero. Me gusta el rollo de los compañeros, me gusta el rollo de Giruda, me gusta el rollo de Umori. No son cartas tan rotas Giruda. Giruda no es una carta que esté tan rota. Lo que está rota en general es la habilidad de los compañeros. Eso sí que es cierto porque es como tener 8 cartas de mano. Pero si lo pensáis, ¿qué es lo que consiguen con tener 8 cartas en mano iniciales? Pues que las manos iniciales sean un poquito mejores. Uno de los problemas de los que adolece Magic es el tema de las malas manos iniciales y los mulligans y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, al tener una carta extra a la cual puedes acudir como compañero, digamos que se reduce un poquito más la ¡oh, mala suerte, es que no he robado criaturas! Bueno, ojo, que tienes otra criatura más ahí a tu disposición en el banquillo para poder jugarla, es como un pequeño extra. Y ya veréis cómo acaban haciendo más casas con compañeros. A mí me parece que es una mecánica bastante buena. Y si lo hacen con tierras, pues que eso es peligroso. Es peligroso porque al final los mazos empezarán a degenerar en mazos de 8 tierras, ya me lo imagino. Mazos de 8 tierras con cartas de ciclar y yo qué sé. O sea, al final puede ser una degeneración para el meta, para estándar, para Magic en general, quiero decir. Esperemos que no ocurra eso, pero yo me vuelo que la habilidad de compañero va a estar con nosotros en más ocasiones. Y no descartéis que se lo pongan incluso a tierras, aunque no tenga mucho sentido, ¿no? Ya se inventarán algo parecido para las tierras y ya está. Pero yo creo que haría bien al juego, al menos a corto plazo. El problema es que esto es muy peligroso a largo plazo. Bueno, buenas partidas, han sido divertidas. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!